Reunirnos con la rectora y el equipo, pensando que si nos toca gobernar la ciudad, tenemos que articular permanentemente con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Siempre digo, son las dos instituciones más importantes de la ciudad, pero que también son aquellas que tienen que pensar cómo vamos a diseñar con un plan estratégico la ciudad de acá a 15, 20 años. Hoy estamos frente a una ciudad absolutamente estancada, gris, que ha perdido esa centralidad que tenía en el centro de la República Argentina, esa centralidad que nos da la posición geográfica, pero por falta de decisiones y definiciones de las instituciones, bueno, nos ha llegado a que Villa María o Villa Mercedes, el mismo San Francisco, nos hayan pasado por arriba. Así que principalmente ponernos en la misma mesa a trabajar para que Río Cuarto vuelva a ser ese Río Cuarto pujante que alguna vez fue y dejó de serlo. ¿La universidad puede estar trabajando con ustedes en el futuro en un plan estratégico? Sí, absolutamente. Yo siempre digo, quien tiene que conducir ese plan estratégico es el intendente, pero la primera que tiene que estar sentada al lado es la universidad. Ha habido falta de diálogo, ha habido una decisión creo que de ambas instituciones, de no pensar en la ciudad, de cada una encerrarse en su lógica, de cada una encerrarse y cuidar su metro cuadrado. Tengo confianza en que esta rectora va a tener una visión diferente. Soy egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tuve la posibilidad de ser el primero de mi familia en pasar por la universidad y en tener un título universitario. Le tengo un valor enorme a esta institución, pero creo que tiene para dar muchísimo más. Ha sido como Río Cuarto, creo que el estancamiento de Río Cuarto es generalizado, ¿no? Cuando uno ve cómo están las vecinas, le dice, bueno, más de la mitad cerrada. Cuando uno se sienta con alguna institución comercial, viven poniendo palos en la rueda. Bueno, creo que la universidad no fue ajena a eso. La dirigencia política no fue ajena a eso. Hoy podría ser una campaña igual que hace 8 años atrás, diciendo que hay muchos yuyos, que las calles están rotas y el colectivo no pasa. Nos debería dar vergüenza. Vergüenza porque mientras otras ciudades planifican, piensan a futuro, se desarrollan, llegan industrias, oportunidades laborales, nosotros seguimos hablando de los yuyos y las calles rotas. Mientras tanto, nuestros jóvenes que se residen acá se tienen que ir afuera. Yo quiero que Río Cuarto rebalse oportunidades porque piensa estratégicamente en el lugar que está posicionado para que lo planifique con la universidad y para que todos tengan la posibilidad de llegar a Río Cuarto y de quedarse, de disfrutarlo, de que no se nos tengan que ir más nuestros jóvenes. Y creo que hoy vengo a charlar un poco eso con la rectora y muchos otros temas más que tienen que ver también con la vida cotidiana y con que los estudiantes estén seguros en una parada de colectivo, que el transporte funcione, pero hay que dar un salto de calidad.